Bueno, lamentamos nosotros realmente esta situación. Lo habíamos dicho, habíamos anunciado esta situación. Había gente del movimiento al socialismo inmiscuida en los temas que siempre hacen, que es generar violencia, generar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Y lamentamos mucho que se hayan dado cuenta de que el hijo del concejal Quiroz esté inmiscuido en este hecho. Creemos que ojalá las investigaciones determinen verdaderamente cuáles son las responsabilidades, que evidentemente para la ciudadanía son obvias. Él ha participado con su vehículo en una situación de quema de instituciones cruceñas, y nada raro que en la última temporada también haya estado inmiscuido en las famosas quemas inclusive de la fiscalía. Yo creo que corresponde de acuerdo a la denuncia que se ha hecho. Las acciones que tiene que seguir la policía son de acuerdo a la denuncia que se ha hecho. Lo que estaba en captura era el vehículo. Será la investigación que determine la responsabilidad de este señor. ¿Por qué se apunta y por qué sui generis? Porque el vehículo pertenece al hijo del concejal Quiroz. Entonces, ¿qué hacía ese vehículo en este tipo de manifestaciones llevando llantas para quemar no solamente a Caínco, sino también a Zahuapac? Y eso nos abre la duda de que estas últimas quemas también hayan sido partícipes de estos grupos de choque.